¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y bueno, como lo leyeron en la descripción, el día de hoy les voy a dar el top de las revelaciones de la temporada de primavera 2021 del anime. Porque no sé ustedes, pero siempre en cada temporada ya tenemos ubicado algunos títulos que nos van a gustar o que queremos ver. Ya sea por ejemplo la segunda temporada de Zombieland, también la quinta temporada de Boku no Hero, también está la segunda temporada de La Sirvienta Dragón, el del Rey Demonio, está también la fusión de Takagi y Usagi-chan, y entre más, e infinidad de títulos. Y dentro de todos estos títulos hay algunos que no reciben tanta atención, por ejemplo el caso del anime de Showa Genroku Rakugo Shinju. Es un anime bastante bueno, no sé si alguien lo conozca. Trata sobre la historia de un ex convicto que se hace aprendiz de una persona que cuenta historias. Esto es más que nada folclore japonés. O también está el título de Shoujo Chumatsu Ryoku, en el cual dos niñas en el apocalipsis o en el fin del mundo, ya no hay nadie, se encuentran haciendo un viaje. Por alguna razón ellas tienen equipo militar y viajan en un pequeño tanque. Estos dos ejemplos que les doy son meramente personales, porque como lo he dicho antes, para gustos los colores y obviamente no a todos nos van a gustar las mismas cosas. Pero bueno, regresando al tema, ya han pasado dos semanas desde que inició la temporada de anime y me he estado esforzando para ver la mayoría, o bueno, no la mayoría, pero sí los que más me han llamado la atención. Y aquí les voy a mencionar los que más me han gustado y que no esperaba nada de ellos. Este top no es del peor al mejor ni viceversa, simplemente los estoy nombrando conforme me acuerdo. Bueno, del primero que voy a hablar va a ser de Nomad Megalobox 2. Esta es la secuela del anime de Megalobox que salió en el año 2018 y fue parte de la conmemoración del 50 aniversario por el manga de Ashita no Joe. Este boxeador que al parecer nunca lo he visto la verdad, pero creo que muere a la hora de luchar y queda ahí en una esquina todo difunto. Aquí nos sigue contando la historia de Joe 7 años después de la última vez que peleó en un ring. Y por alguna razón, no sé, está como en depresión porque está tomando bastantes drogas, pelea nada más para que lo golpeen, está en una profunda desesperación y al parecer todo su equipo, tanto su entrenador como su amigo Hachio y varias personas ya no se encuentran con él. Él ha pasado bastante tiempo rondando y vagando por las calles. Algo que me gustó es que le están metiendo bastante influencia de Latinoamérica. Por ejemplo, en el primer capítulo hay una persona cantando con su guitarra y hablando en español. De igual manera el ending es cantado en español. Además de que en este segundo capítulo nos muestran sobre las tradiciones y una bastante importante es la del Día de Muertos. Como les digo, esta es una segunda temporada que honestamente no me la esperaba ni recordaba que se iba a estrenar, pero así como va la historia, te aseguro que a ti también te va a gustar y claramente debes de ver la primera temporada para seguir con esta y le entiendas mucho mejor a toda la circunstancia que está viviendo Joe. Normalmente uno de los géneros que evito es el de música, el de idols y todo ese tipo de cosas, no porque no me guste, sino que la temática no me llama tanto la atención, pero en Vivi Florid A Song la verdad me ha dejado bastante complacido. ¿Por qué? Esta es la que le llaman la Terminator Idol. La historia es bastante clásica, porque en un futuro distópico los robots y las inteligencias artificiales van en contra de los humanos. Es entonces que un científico envía a una inteligencia artificial y le envía 100 años en el pasado, en donde se encuentra con la primera inteligencia artificial que se llama Vivi, un robot que fue creado o fue hecho para que cante. Pero como es la primera inteligencia artificial, todavía no tiene estos rasgos definidos que tenemos los humanos de poder ser espontáneos, poder reír a voluntad, poder enojarse, todos estos sentimientos que nos envuelven. Entonces, esta es una inteligencia artificial que invade a Vivi y le dice que ella tiene que evitar todo el desastre que se va a ocurrir en los próximos 100 años y primeramente debe de rescatar a un funcionario, porque por la muerte de este funcionario va a empezar a hacerse una cadena de eventos que va a llegar a ese futuro del cual Vivi viene. Como les digo, la verdad no me esperaba mucho del anime, pensé que era más como de cantar y todo eso, pero no, afortunadamente también implica la ciencia ficción. Hay que aplaudirle el apartado gráfico, la verdad hay algunas escenas que están buenísimas, están muy bien dibujadas y se ven espectaculares. Aparte de que la historia no simplemente se basa en que Vivi quiere cantar, ¿no? De hecho es más como a la Terminator 2, tiene que ir a salvar a Tal para que no pase algo. En este último capítulo fueron a una estación espacial para evitar de que esa estación pues choque contra la Tierra y deje bastantes heridos. Entonces la verdad este sí es una recomendación que yo te voy a decir que lo veas, está muy bueno y claramente no nada más va de música. La verdad últimamente el género de los recuentos de la vida me ha estado gustando mucho, han tenido buenas historias ya sea Yurukamp, One Room, Hokago Table, Mitsubishi Colors, entre otros. Y en esta temporada Super Cup, la verdad me llamó mucho la atención. Es una historia bastante simple, en el cual un estudiante que por alguna razón vive sola, no tiene padres, no tiene familia, no tiene absolutamente a nadie, y vive solo en un departamento,
se consigue una motocicleta. Y aquí lo que me llama bastante la atención, de igual manera, es el apartado gráfico, porque normalmente cuando está abajo de su moto, ve como que la vida o ve su entorno como que bastante grisáceo, ¿no? Como que no tiene ambiciones o sueños, vaya. De hecho, ella misma lo dice: no tengo amigos, no tengo ambiciones, no tengo pasatiempos, no tengo nada. Pero en cuanto se sube a su moto, todo cambia. Ella se siente bastante, bastante cómoda, feliz, alegre, como quieran llamarle, a la hora de que monta su moto. De hecho, nada más ha llegado un capítulo en el momento en el que estoy grabando este episodio, pero normalmente, y a mí me llama mucho la atención, el tipo de historia que muestra, ¿no? De por qué una niña está sola, para empezar. Normalmente dicen que eso es bastante falso. En Japón no viven solo los niños, niños de secundaria o niñas de secundaria. Y pues vamos a ver, porque Super Cup, les digo, no creo que sea algo así, una historia súper súper dramática o con alguna conexión, no, esto es recuentos de la vida y también del género de escolares, que pues, obviamente va en la escuela y todo su entorno gira en la moto y en la escuela. Entonces, pues bueno, al menos para mí Super Cup es una buena opción y algo que no me esperaba, y sí agradezco que saliera, para ver cómo se desenvuelve la historia de Koguma. Bueno, debo de ser honesto, yo soy un fanático del género de los mechas o robots, como quieran llamarle. La verdad, siempre que me preguntan algún anime que quiera recomendarles, siempre les digo el de Kido Senshin Gundam, Tekketsu no Orphans, este último que salió. Bueno, no es de los últimos, pero sí de los más recientes. Y bueno, pues en esta temporada no está por demás que también iba a faltar el género de mechas. Y la verdad, el anime de 86 yo ya lo esperaba, no sabía de qué trataba, pero si es de mechas, es de militares, ciencia ficción, acción, definitivamente lo tenía que ver. Y bueno, después del primer capítulo, la verdad se me hizo bastante similar a otro anime que se llama Shuarcher Marken, también Crossanji Tenshi no Rondo y también el Gao no Daika. Como que juntaron estos tres y hicieron, miren, 86. ¿Por qué? En Crossanji, el imperio, no recuerdo si era el imperio o la república, también como a los marginados, digamos, los llevan a otro lado y pues los ponen a luchar contra sus enemigos. En Negao no Daika, una princesa inocente o ingenua, no conoce sobre la guerra. En el primer capítulo se le muere su amigo o su mejor amigo Joshua, y pues ella después decide terminar la guerra, como no sé, no sabe. Y pues en Schwarzer Marken es un género de mechas muy muy bueno, la verdad es uno de los que más me ha gustado, en el cual pues son como que Alemania contra Estados Unidos, ya saben, ¿no? Esta historia bastante controversial. Pero bueno, regresando a 86 o 86, y disculpen mi mala pronunciación, soy bastante malo en inglés. Aquí nos vamos a la historia de Lena, en el cual creo que al parecer es la única persona con empatía hacia otras personas. Ella está en una república, ya saben, ¿no? Esta clásica escena que está la república contra el imperio. Entonces, Lena vive en la república y todos en la república. Se me hace bastante curioso que tengan pelo blanco, no sé a qué se deba. Y pues ella es una mayor en el ejército. Al parecer, ella es una handler, lo que quiere decir que ella guía a otros drones o otros robots para pelear. Aquí lo intrigante o lo nuevo de la historia es de que, según a la vista del público, o a conocimiento mejor dicho del público, estos drones o estos robots son robots autónomos que nadie los controla porque ven inteligencias artificiales, por eso ninguna persona muere. Pero pues nos damos cuenta de que eso es falso, porque estos mechas o estos robots están tripulados por personas que se les dicen los 86, creo que son distrito, no sé, como que el peor distrito de todos. Inclusive estas personas no se les considera ni siquiera humanos, son peor que humanos. Hay una referencia, ya saben, ¿no? Nazis y todo eso. Y bueno, a Lena la cambian de escuadrón. Estaba en uno y después lo cambian a otro y lo cambian a los Spearhead, creo que así se llama. Y pues en este escuadrón hay una persona que se hace llamar Undertaker o Enterrador, el cual ha hecho que enloquecieran bastante de sus handlers. Estos handlers son como que son los que dan las órdenes, pero no dan las órdenes en el campo de batalla. Ellos están en un cuarto bien acondicionado y pues desde su computadora dicen, tú veías esto, tú veías lo otro. Entonces, pues, Lena se intriga el por qué varias personas han dimitido de este escuadrón, e inclusive hay uno que se ha suicidado, y pues ella contacta a este escuadrón, y pues este escuadrón nada más se burla de ellos. Ahí vemos del otro lado de la república como que un paisaje bastante sombrío, bastante desolado, en el cual viven estas personas, estos que ya denominados 86, y pues son personas normales, ¿no? Niños, muchachos, jóvenes. Y pues bueno, así es, esa va a ser la historia de 86. Les digo, la verdad, a mí con que sea de mechas, militares y ciencia ficción, con eso me convencen. Espero que haya bastantes decesos. Ese es un requisito para mí, la verdad, que haya muchos decesos para que la historia agarre más significado y pues el final sea más épico. Entonces, si tú también eres un aficionado a estos géneros, pues 86 es más que una recomendación, es creo que sí o sí el que debes de ver esta temporada, sin importar los que vengan.
Bueno, un anime que me tomó por bastante sorpresa, la verdad, es el de Fumetsu no Anatae. Aquí nos cuentan sobre un ente, un ser, no nos especifican ni siquiera qué es, si es un robot, es un simbionte o qué quieren decir, o qué es, vale. Solo nos dice que es un ser. Entonces, mandan este ser a la Tierra, no tiene conciencia, no tiene nada, o sea, es nada más un bulto, por decirlo así. Llega a la Tierra, se transforma en una roca y bastante tiempo después aparece un perro herido, el cual pues muere prácticamente a sus pies. Y esta roca, este ser, toma la apariencia del perro y también al parecer toma todos sus pensamientos y todos sus recuerdos, porque el perro se regresa a una pequeña aldea destruida que nada más hay una casa y aquí vive un chico. Por algún motivo el chico está esperando a su familia, que dicen que fue al paraíso, y siempre los recuerda con bastante ilusión. De hecho, incluso hasta en su casa, en una de las paredes, pinta los rostros de toda su familia para no olvidarse de ellos. Ya pasando el tiempo, pasan no sé si días o meses, el chico decide salirse de ahí de su casa. Entonces toma su perro y se va. Durante el camino encuentra bastantes señales de que va por el camino correcto, pero al llegar a determinado punto ve que las señales pues ya se terminaron e inclusive ve un accidente. Al ir al lugar del accidente, desafortunadamente se lastima una pierna y se da cuenta de que pues su familia o sus familiares han fallecido. Realmente es un momento bastante triste. Le dice a su perro que lo disculpe porque lo obligó a ir con él, y es así que se regresan a su casa. Entonces, al llegar ya a su casa, la verdad el muchacho, en vez de mejorar, empeora. La herida de la pierna no le sana y llega el momento en el que pues fallece. Y antes de fallecer pues recuerda las últimas palabras o lo último que quiere hacer, que es llegar con su familia al paraíso. Al momento en el que fallece, pues el perro le está oliendo la mano y lo empieza como que a mover, y es así que ahora el perro toma forma de este muchacho. Y entonces ahora este nuevo muchacho va a salir de ahí de la tundra, porque están en una tundra, no sé qué hacen viviendo allá, es un lugar tan desolado. Al parecer es de los últimos humanos que quedan en la tierra, ya saben, ese tipo de futuros distópicos en el que todo se fue al hoyo y pues nada más hay poquitos supervivientes. Entonces pues este ser es el que va a recorrer todo el mundo, porque cabe mencionar que se puede regenerar, o sea, si lo atraviesan se regenera y punto. Y vamos a ver qué historia nos trae, porque la verdad se me hace bastante parecido al anime de Somalí, este chico que se encuentra con un golem y no sé por qué, por algún motivo los monstruos o los seres de ese mundo se comen a las personas, y igual los humanos ya son bastante escasos. Pero bueno, amigos, con esto terminamos este top. Como les decía al inicio, estas son revelaciones que para mí me tomaron por sorpresa. A lo mejor o muy seguramente a muchos de ustedes o muchas personas ya conocían sobre estos títulos y ya sabían que iba a salir en esta temporada. Pero yo, como les digo, normalmente no soy de las personas que van siguiendo, mira, van a salir esta temporada todos estos animes. Yo me espero y ya que me sorprendan. Y ya sabes, si el video te gustó, déjanos tu like, comparte el video para que más gente conozca estos animes. De igual manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque se está viniendo bastante contenido. Ve y síguenos en nuestra cuenta de Instagram porque ahí publicamos las noticias más recientes en los videojuegos. De igual manera, te voy a estar dejando una etiqueta aquí arriba con más contenido en el canal. Hemos estado subiendo mucho de Nier Automata, también hemos estado subiendo mucho de Cyberpunk 2077, hemos estado subiendo de anime un poco. El último que subí fueron mis impresiones de la temporada que pasó. Solo hablé de 6 y me faltaron muchísimos más. Pero bueno, si nada más por el momento, nos vemos en la próxima.